Nacional Nederlanden les ofrece la retransmisión de este torneo de golf. Grupo Asegurador Nacional Nederlanden. Saludos desde Valderrama, en Cádiz, sede por tercer año consecutivo del Volvo Master de Golf, última prueba del circuito europeo. Este va a ser un resumen de las mejores jugadas del primer día de competición y con nosotros, como el resto del campeonato, va a estar haciendo los comentarios Marta Figueras. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Comenzamos con Bernard Langer y Sandy Lyle, que ha sido uno de los partidos de grandes campeones de esta primera jornada. Esa es la salida de Bernard Langer en el hoyo 17 y este golpe es de Sandy Lyle para salvar el par. Hoyo 17, un par 5. ¿Qué pat más bueno ha metido Sandy Lyle para salvar el par? En un campo que los greens siguen siendo muy difíciles y muy rápidos. Y ahí tenemos a Ian Gusnan jugando con David Fegerty. En este torneo, en este Master, se va a decidir la suerte de la Orden del Mérito Europeo. Y ese era el pat de Ian Gusnan para birdie. La salida de Miguel Ángel Jiménez, uno de los españoles participantes en este Masters, en el hoyo número 15. Y nos vamos al 18 con Sandy Lyle. Ese pat era para birdie. Ian Gusnan en el hoyo 17, que se le va a escapar, se le va a quedar un poquito corta. La bandera está situada al fondo a la izquierda y es muy difícil. Y ahí tenemos a Bernard Langer jugando con Sandy Lyle, que mete un pat muy bueno con ese grip tan característico de él, de las manos cruzadas. Y es para birdie, lo consigue el alemán, termina con más uno, mientras que Sandy Lyle, ese pat es para salvar el par. El escocés ha vuelto a ese nivel de juego que había perdido en las últimas temporadas, después de haber sido uno de los grandes del circuito mundial con su victoria en el Master de Augusta y en el British Open. Termina Lyle. Eran los dos jugadores que por la mañana habían protagonizado uno de los duelos más espectaculares y bonitos. Así le había quedado la bola a Ian Gusnan en el hoyo 17. Pat para birdie. Bastante cuesta arriba, tendrá un poco de caída de izquierda a derecha. Atención a este pat. Y se ha quedado corta. Qué lástima el pat de Ian Gusnan, que acabará con el par en el hoyo 17. Estamos en el 18, Harwood. Y formando pareja en este partido, el escocés Colin Montgomery. El chip de Harwood era para birdie. Eran los primeros partidos de la jornada. Y Montgomery salva un par complicadísimo en este hoyo 18. Lo cierto es que las condiciones del campo son excelentes. Creo, estaban comentando esta mañana varios de los jugadores que es el mejor campo que juegan durante todo el año. Y los greens están muy rápidos y muy difíciles, pero donde la tiras va. Es decir, son muy francos. Y la verdad es que ha hecho un día muy bueno después de las lluvias torrenciosas que cayeron ayer, que se tuvo que suspender el Pro-Am.
Hardwood termina con el par en este hoyo 18 y el saludo entre el escocés y el australiano. Fegerty, el segundo golpe en el hoyo 18. La situación de las banderas está, como es habitual aquí en Valderrama, bastante, bastante complicado. Sí, como tú dices, Esteban, las banderas, como es habitual, siempre están muy complicadas en este campo. Y ahí tenemos a Miguel Ángel Jiménez. Un pad complicado, cuesta abajo, y apenas si lo tocó. Era para verde. En el hoyo 16. Este campo de Valderrama me ha visto alterado el par. En la actualidad es 71 y no los 72 que eran habituales en los últimos años. Efectivamente han cambiado el hoyo 7, que siempre ha sido un par 5, que para los profesionales masculinos era relativamente fácil, y parece ser que han adelantado las salidas y lo han convertido en par 4. Ahí veíamos a Woosnam, que acababa en el hoyo 18, y David Fegerty para Verdi en el 18. Menos uno en estos momentos le colocaría con este pat empatado a la cabeza de la clasificación con Sam Torrance con menos dos. Se tendrá que conformar con el par y colocarse a un golpe, como decíamos, del líder Sam Torrance, que ha acabado el recorrido con dos bajo par. Entonces, Woosnam ha terminado con ese más dos. El galés no ha comenzado bien. En el hoyo número uno tuvo una escapada a la izquierda, logró salvar el par, pero no ha estado muy fino en juego de salida a bandera. Ahí podían observar que con ese menos uno estaban varios jugadores clasificados en primera posición, y Sam Torra se presentaba en el 18 con menos uno y ocasión para Verdi. Si embocaba este golpe, se colocaba como líder solitario. El peculiar péndulo en Sam Torrance. Y qué bien la ha tirado. Qué pat más buena acaba de meter Sam Torrance para colocarse con dos golpes bajo par. Ahí tenemos a Miguel Ángel Martín. En el hoyo número 13, este golpe es para salvar el par y por poco ha estado a punto de hacerle una corbata ahí a Miguel Ángel. Volvemos con otro Miguel Ángel Jiménez, también español, ocasión para Verdi, estaba con más 4 y se quedó corto. Los greens después de la lluvia están bastante lentos. Bueno, yo creo que los greens en este campo no pueden estar nunca lentos. Creo que están un poco más fáciles porque reciben mejor, pero siguen estando muy rápidos. Ahí vemos a José María Cañizares en el hoyo 12, ese par 3 tan largo y complicado, su segundo golpe, con bastante caída, como podían observar, de derecha a izquierda, y tendrá un pat un poco más de metro para salvar el par. Y nuestra gloria, José María Olazábal. El vasco ha estado muy bien de salida a bandera. No ha tenido problemas a la hora de perder en la calle. Y en este hoyo número 12, este par 3, tuvo un tanto exceso dicen, de fuerza. Dicen los jugadores que es el hoyo más difícil del recorrido. Tienen casi siempre viento en contra y es un hoyo muy estrecho, un par 3 donde están pegando hierros 3s y 2s y hasta a veces madera. Ahí tenemos a Miguel Ángel Martín en el hoyo 16. Tenemos segundo golpe en este par 4. Un hoyo también muy complicado, vean cómo sopla el viento, tiene viento en contra. Posiblemente esté jugando alrededor de un hierro 4 o un hierro 3.
y qué golpe más bonito acaba de hacer. Vean dónde está colocada la bandera, tan solo 3 metros del borde de la derecha, y con ese viento y en esas condiciones ha conseguido pegar un golpe muy bueno. El compañero de Chema Olazábal, Mark James, que se pasó un poco de green con su golpe de salida en el hoyo 12 y le quedará un pat comprometido para salvar el par. Para Chema, ahí tienen repetido el segundo golpe, ese chip complicado que le quedó a José María Olazábal. Digamos que Chema todavía tiene opción de ganar la orden de mérito europeo. Ocupa en estos momentos la tercera posición. Le separan unas 100.000 libras esterlinas del primer puesto que en la actualidad ocupa el galés Ian Woosnam. Aunque claro, para ganar tanto Woosnam como McNulty, que son los principales candidatos al triunfo, tendrían que fallar en este torneo, quedar aproximadamente en el puesto número 15, y que falle uno todavía es factible, pero que fallen dos se nos hace bastante difícil. Atención, este golpe es para salvar el par en el 12. Qué pat más bueno ha tirado. Ha conseguido el 3 en este hoyo 12 tan difícil. Y ahí Mark tenemos James. A Mark James. El inglés no ha estado muy fino con el pat en sus manos. Observen cómo ahí, nada más patear, se ha salido del stance. Y no está convencido. Ya lo hemos visto más de una ocasión a James, que cuando no invoca, enseguida se muestra disconforme con su juego. Ya de naturaleza tiene una cara un poco de mal humor siempre, y cuando está muy desconfiado, efectivamente, se le ve muy desganado. Ahí tienen la clasificación como estaba en esos instantes. Todavía quedaba por llegar al hoyo 18 los favoritos: Ronan Rafferty, el vencedor el año pasado del circuito europeo y vencedor aquí en Valderrama, mientras que Miguel Ángel Martín tenía esa ocasión para mejorar su tarjeta. Después de ese fantástico golpe, lo culminaba con ese birdie. Volvemos con José María Olazábal en la calle del 13. Un par 4 de excesiva complicación para los jugadores. No es un par 4 demasiado largo, es estrecho y tiene un green bastante estrecho, que es lo que puede complicar el hoyo. Ahí vemos a Mark McNulty, el actual líder en la orden del mérito. McNulty está en el 12, donde hemos dejado hace unos instantes a Chema Olazábal. También es para birdie y se quedó a escasos centímetros. Ahí tienen que controlar muy bien tanto la fuerza como las caídas. Decías antes que tanto McNulty como Ian Woosnam tenían que jugar mal para que Chema, y además Chema tenía que ganar este torneo para poder pasar a estos dos jugadores. Y como decías antes, creo que es bastante complicado que tanto McNulty como Ian Woosnam jueguen bastante mal, pero todo puede ocurrir en el golf. Ahí vemos a Chema pateando para birdie en el green del 13. Y se quedó corto. Chema Olazábal se quedó corto. Este torneo está dotado con 75.000 libras esterlinas para el vencedor y un bono de 90.000, con lo que le convierte en uno de los torneos mejor dotado sin duda del circuito mundial. Roger Davis, el australiano, tampoco ha estado muy acertado en el green. Formaba pareja con McNulty, y ese ha sido uno de los escasos pats que le hemos visto meter al australiano, y en esa ocasión era nada menos que para salvar el par. Y ahí vemos a José María Cañizares.
En el hoyo 14, un pat bastante largo para Verdi, que lo ha tocado francamente mal y todavía va a tener complicaciones para salvar el par. Volvemos al hoyo número 12, Ronald Rafferty, vencedor el año pasado de la Orden Europea, y salvando el par. Ahí tenemos al neerlandés, con él estaba Eduardo Romero, el argentino no ha estado muy fino, y con ese gran pat Cañizares salvaba la primera situación comprometida que ha visto hoy a lo largo de esta primera jornada. McNulty en el hoyo número 13 con un gran pat, tampoco ha estado muy acertado McNulty, este campo es complicadísimo. Ya conseguir hacer el par en ocasiones es algo realmente difícil, mientras que los problemas de Chema Olazábal. Fíjense qué poco swing ha hecho, qué poca fuerza para pegar ese golpe y lo que le ha corrido. Los greens están muy, muy rápidos y muy difíciles, y la verdad es que la lluvia ha ayudado. Eduardo Romero con más 3, estaba en el hoyo número 13. En este par 4, en el que hace unos instantes hemos visto a Chema Olazábal también tirar para Verdi, que por escasos centímetros se le negó tal posibilidad a un Chema Olazábal que ha variado la forma de patear, Marta. Efectivamente, comentaba últimamente que ha tratado de no hacer lo que nosotros llamamos el forward press, que es adelantar las manos un poco en el stance antes de patear. Es una técnica que casi todos los jugadores de golf hacemos porque evita el muñequeo a la hora de patear. Él ha dicho que ha decidido no hacerlo porque piensa que al hacerlo abría un poco la cara del palo y pateando bien no metía muchos birdies. Y creo que lo hizo justamente antes, la semana antes de llegar a Estados Unidos y ganar el World Series, que evidentemente, pues, no está al alcance. Ha sido una solución o una decisión muy acertada. McNulty, nueva posibilidad para el Verdi, para el jugador de Zimbabue, con él un Roger Davis que ha estado siempre a remolque y que en ningún momento ha podido demostrar ese espléndido juego del que ha dado claras muestras a lo largo de toda la temporada en el circuito europeo. Ahí a McNulty se le ha quedado por escasos centímetros. No son muy agradecidas las aproximaciones de los hoyos, y pocos quieren entrar. Y ahí tenemos a Chema Olazábal en el hoyo 15, uno de estos pares treses muy largos de dos.